Nor familia, el saludo cordial para los Estados Unidos, Américo Asto, para la familia Asto allá por los Estados Unidos. Saludamos de igual manera para la familia Aizanoa. Recuerdo cómo se baila, a ver cómo se baila la linda tierra de Huancavelica, tierra de Mercurio. Thank you.
Salud, salud, vamos a brindarnos, a ver. Con cariño, pero pues, con ganas, con ganas. Con ganas, claro, si no. Con ganas. Si no sirves. Ahí está, mira, salud contigo, ¿eh? Ahí está, seco, bueno. Así pues. Ya, aumentale, tío, aumentale, sécale ahí. Aumentale. Sí, que digo esto, seco volteadera, ¿no? Vamos a bailar. Ahora, a ver, ese zapateadito, papi. Ahí está el padrino, ahí está el flamante padrino, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Lay, lay! ¡Bravo! ¡Y las palmas, familia! La dueña de casa. Vamos a bailar. Para la madrina, Elvita Aizanoa Chuco, por los Estados Unidos. Thank you.
ahora sí a bailar, familia. Ahora sí nos empilamos. Tierra de Huancavelica. Gracias, gracias a la orquesta Super Folclórica Perú. Bueno, familia, se viene el apadrinamiento para este humilde hogar. Gracias, familia Asto, a compartir este bonito recuerdo desde esta hermosa tierra de Zapallanga. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vam
más parecen de Quilicuayo y de verdad, güey. Vamos a subir. Se viene el apadrinamiento, familia. Saludo cordial para los dueños de casa allá por los Estados Unidos. Se encuentra el señor Américo Aston Huacho. Familia, con este apadrinamiento de esta hermosa casa, vamos a tener las palabras de los flamantes padrinos que el día de hoy están presentes en esta hermosa tierra de Zapallán. Bien. Buenas tardes, querida familia. Espero que presten atención, por favor, unos segundos. Hoy día tan especial para la familia Asto Paisanoa. Es bien cierto, aquí pues yo, Gustavo Vázquez Omaca, vengo con un beneplácito, con un cariño a esta santa casa, por el pedido de Américo y a mí. Ellos me pidieron para de repente apadrinar esta santa casa. No, desde el primer piso me habían dicho, pero no estuve. Pero ya estoy acá en el segundo. Bueno, agradecer la confianza que depositaron a mi persona, a la familia Asto Aizanoa, para bendecir esta santa casa. Y también felicitar a esta gran familia, como es Américo Asto Huachos y Anita Aizanova, por este gran
triunfo, se podría decir, porque no es fácil hacer una vivienda o un hogar. Y un hogar tan bonito como ellos lo tienen. Y un hogar tan hermoso que lo estamos viendo. Y también, pues, agradecer a todos los que hemos dado un granito de arena en este proyecto. Y esperemos que sigamos apoyando a lo más que se pueda dar proyectos a esta familia. Y es más, también, pues, cada uno de nosotros necesitamos de algún apoyo. Y todo es Uyay y es un Ay. Algún día, todo lo que damos nos devuelve. Por eso no quiero decir que a mí me van a devolver, sino yo lo digo por de repente, por la familia que estamos acá, ¿no? Venimos con, desde muy lejos para estar con esta familia emprendedora que viene trabajando, luchando de grano en grano, porque no es fácil, yo les digo de verdad, no es fácil. Entonces, los felicito a cada uno de ustedes, también los agradezco de estar con nosotros en este momento, este digno momento, porque hacer casa es lo más tedioso y lo más duro que se puede emprender, ¿no? Qué lindo para los hijos, pensando en los hijos, no solamente en los hijos, también en la familia, ¿no? Es bonito. Por eso, ya que no está Américo, yo sé que está trabajando, luchando para querer superarse y para querer ver algo mejor en esta vivienda, no está en este momento. Ya estará en algún momento con todos nosotros. También felicitar acá a Anita por su gran labor que tiene como madre, como esposa, por los hijos, que es la tarea más grande, ¿no? Mis felicitaciones, Anita, sigue para adelante, pues no los quiero cansar. Querida familia, esta santa casa es la Virgen de Cocharcas, que nace del segundo piso a las horas. A las 4:17 de la tarde, que es bastante trascendental esta hora, que nace una linda casa de un refugio que para los hijos, para la familia y para todos nosotros, nadie está libre de nada. Bueno, agradecerte también, Anita, por la confianza que depositaste en mi persona, en nuestra persona. Acá nosotros venimos con mucho cariño. Y decirte, como padrino, ofrecerme para las ventanas un dinerito. Ya, como yo sé cuánto se gasta en estos ventanitas, ya sé. Entonces te traje un pequeño sobre cerrado para que lo puedas hacer ejecutivo tus ventanas. Toma, Anita, linda. Gracias. Es todo lo que me... Bravo, qué bonito es el cariño por parte del padrino de la vivienda. Se viene más cariño, por supuesto, por parte de los demás padrinos y el agradecimiento eterno desde los Estados Unidos, el señor Américo Gasto. ¡Que lo abra el sobre! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito, familia! Damos paso entonces al segundo Primero, padrino. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, tíos, tías, familiares, vecinos. Yo soy el representante de acá de mi tía Elba, que no se encuentra acá, ¿no? Y voy a hacerle la entrega de un sobre. No, la entrega del sobre. Esto mañana temprano. Qué bonito, se hace presente desde los Estados Unidos, Elvita. Gracias por el cariño. Bien, ¿no? Rompemos champán después de boca, ¿no? Uno. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ya. Bueno, con la venia de cada uno de ustedes, vamos a proceder con la tradición. ¿Ya? A la una. A las dos. ¡Ah, madre!
presentes. Ya siendo tarde, el día de hoy, 9 de noviembre del año 2024, pues esta Santísima Casa vino en zafar el segundo piso, el cual sus propietarios, que están muy felices, aunque de repente no están presentes el esposo, ¿no?, la cabeza de la familia, que es don Américo Asto, pero haciendo todo lo posible, la esposa, doña Anita, está culminando esta construcción de esta Santísima Casa, que por nombre lleva Virgen de Cochachas. Si bien es cierto, es un poco deterioso construir una casa, pero sí le felicito a los esposos Asto Aizanoa por todo el esfuerzo y el esmero que están haciendo. Yo sé que pensando en sus hijos y en el beneficio como pareja, están logrando este objetivo. Mis grandes felicitaciones a Américo y a Anita. Que Dios le dé mucha bendición, y para lo cual el día de hoy, esta tarde, hemos traído a nuestro Señor Corazón de Jesús, el cual bendecirá, acompañará, día a día protegerá de muchas cosas a esta Santísima Casa. Bien, gracias por esta confianza. Yo, como madrina, me ofrezco una puerta para que pueda hacer una puerta. Media y a las 3. Bonito, familia, que se vengan las bendiciones, las miles de bendiciones para la familia Asto Aizanoa. Por supuesto, en nombre de la madrina Elvita, que se encuentra por allá en Estados Unidos. Aquí tenemos el representante para que pueda proceder con el apadrinamiento. Acá. Cuidado, papito, cuidado. Al otro lado. Al otro lado dice, con colgarlo. Y ahora cuentan. 1, 2, 3, ya. Ya. Thank you.
continuamos, familia. Para el flamante Marino. Flamantes Padrinos, el saludo cordial para ellos. Por su cariño, por ese respaldo. Thank you.
con el tradicional cumplimiento para los padrinos. En este caso se viene el cumplimiento para la señorita Elvita, que se encuentra. Ahí está el cumplimiento para el maestro de obra. Continuando, vamos a tener la gran cerveceada para los dueños de casa y este cariño de parte de toda la familia que hoy nos acompaña. Qué bonito recuerdo, familia. Salud, salud, ahora sí, a brindarnos. Uy, 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 qué bonito. Qué bonito, familia, ahora sí. Las palmas, familia, a ver, las palmas, por favor. Será la intro nomás. Uy.
Empezamos fuerte. Las palmas, familia, por favor. Vamos a compartir esta bonita transmisión. Vamos a compartir con toda la familia. Gracias, gracias. La familia Aso Aizanoa. Palmas, familia, por favor, ¿dónde están las palmas? Despertamos. El saludo cordial para los Estados Unidos, Américo, Astro Guachos, para la dueña de casa, la señora Anita Aizanoa Chuco, y para los engreídos de casa, para Brian Astro y para Betsy Astro. Thank you.
Para la familia, por favor. Vamos a continuar. Saludo cordial para los flamantes padrinos, la familia Asco. Empezamos, familia, ahora sí.